Ante el cambio de mando en la 12ª zona naval, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, aseguró que Eloy Girón Alcudia continuará al frente de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, ya que él fue designado por el gobierno federal. Este lunes se llevó a cabo la entrega-recepción del mando de armas de la 12ª zona naval en esta ciudad. De esta forma, el vicealmirante Fernando Río Sosa recibió el mando por entrega que le hizo el vicealmirante José Nicolás Aguayo Ramírez. En este sentido, se le cuestionó al alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel Rodríguez, esta rotación en la dependencia no interferirá para hacer cambios dentro de la Dirección de Seguridad Ciudadana, ya que al mando se encuentra la Secretaría de Marina, a lo que señaló que no. No, esto no va a interferir porque efectivamente quien ordenó que vinieran aquí en apoyo a la comisaría no fue de aquí, sino que fue directamente de México, que ellos decidieron que vinieran para apoyar precisamente, para evitar que se dieran sucesos que no deben de existir aquí en Puerto Vallarta. Comentó el alcalde que ya saludó al nuevo vicealmirante Fernando Río Sosa, quien le manifestó que todo seguirá igual. Viene de cambio, estaba en San Blas, Nayarit, y ahora estará en Puerto Vallarta, en donde trabajarán en conjunto. Asimismo aclaró que él no firmó ningún convenio de coordinación con el gobierno federal para que la Secretaría de Marina tome el control de la Policía Municipal, por lo que en cualquier momento el titular de la comisaría podría ser relevado sin que haya una fecha exacta. No hay ningún convenio. Nada más que la autoridad de Marina mandó, no hay firmado ningún convenio. Entonces se puede cambiar en cualquier momento que ellos mismos decidan, nos vamos, se van, porque no he firmado ningún documento. Por último informó que este mes estarán llegando 18 nuevas patrullas para reforzar la seguridad de Puerto Vallarta. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.